el gran elector se ha convertido en el medio de comunicación. Su capacidad de influencia en toma de decisiones, su capacidad en decidir el rumbo del país hacia un lado o en otro, incluso en marcar los ritmos de la transición, le ha dado a los medios de comunicación un poder sobre el que no ha reflexionado. En ese sentido, lo que tocan los medios de comunicación lo transforman pues con ese objetivo, Marcos en este caso, ¿no? Pero Marcos, usted no puede negarse como un ser carismático. Sí, sí puedo, como no entiende. Pues no debe, Marcos, porque lo es. Es decir, no me imagino a usted contando cosas a sabiendas de que no son ciertas. Usted no se puede dejar de reconocer como lo que es, pues. Un ser que atrae muchísimo la gente. Mira, hay un vacío, ¿eh? Es que hay un vacío en la sociedad. Hay un vacío que se tiende a llenar de una u otra forma, ¿no? El vacío que llenó Fox en el campo del área política no significa que sea lo que aparentemente pudiera o debiera ser. Lo mismo Marcos. Ocurre con Marcos. ¿Con quién se compara usted como carismático en el ejército zapatista? ¿Quién lo alcanza? Vamos hablando honradamente. Cara. ¿Dentro del ejército zapatista? ¿Quién se le compara? ¿Ante la gente quién se le compara? ¿Al interior? Nadie, pero eso no tiene que ver con el manejo que se hace en los... ¿Y hacia el exterior quién? Hacia el exterior nadie tampoco. O sea, usted es carismático, como nadie. No, lo que pasa es que la imagen de Marcos responde a unas expectativas románticas, idealistas. Pues es el hombre blanco en el medio indígena, más cercano a lo que el inconsciente colectivo tiene como referencia Robin Hood, Juan Charrasqueado, etc. Eso es lo que lo hace carismático, que usted resume todo eso. Eventualmente, pero mira, se provocan muchos equívocos. La supuesta capacidad literaria, la supuesta capacidad de timing político, que más bien está respondiendo a sus necesidades internas y en el desbarajuste de la clase política nacional, entra como si estuviéramos meditando cada paso que diéramos, ¿no? Créeme que somos mucho más mediocres de lo que la gente piensa, sobre todo no tan brillantes como la clase política nos concibe. Usted no puede decir eso. Sí puedo. ¿Cómo? A usted no le queda la mediocridad, ni como expresión, pero bueno. No. Porque usted no sería quien es, Marcos. Es que no se entiende, o sea, no estoy negando lo que soy, estoy tratando de explicar las circunstancias en las que nos ubicamos y de una u otra forma se borra o se pierde la perspectiva real de lo que es el personaje, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de nuestros pronunciamientos son muy discutibles y no se discuten precisamente porque están en un entorno social que implica otras cosas. Discutir las posiciones de Marcos significa discutir la legitimidad de una causa, y eso siempre es problemático, sobre todo en el nivel intelectual, ¿no? De una u otra forma eso nos ha hecho daño, porque créeme que nos hace bien el debate de ideas. De hecho, nosotros nos concebimos a nosotros mismos nuestro éxito en que hemos sido receptivos a ese debate de ideas y lo lamentamos de una u otra forma que no se haya podido dar, ¿no? Me aparto de su personalidad y parto sus ideas. Veo al país peligrosamente dividido. En un extremo, las sombras vivas de Juan Ruf. En el otro, los cuerpos bien nutridos del poder y el dinero. Con los matices que se quiera, me parece que usted y el presidente son hoy la imagen de esos mundos. Si esto es así, cabe entre ustedes el entendimiento, la confianza que da vida a la comprensión. Sí, nosotros pensamos que sí. Nosotros nos estamos planteando la posibilidad de un diálogo. Y toda esta movilización tiene por objetivo convencer a ese hombre que no tiene nada que perder y mucho que ganar si se sienta frente a nosotros con la decisión seria de resolver el conflicto. Esto no es fácil, porque en torno a la figura de Fox están jugando muchas fuerzas, entre ellas la suya propia. Un ser que ha optado por construirse una imagen en torno a un manejo mercadotécnico, que le dio resultados, buenos resultados, en un periodo electoral, pero que no se puede extender al periodo de gobierno, ¿no? Entonces necesitamos convencerlo que el problema no es de rating, sino de gobernabilidad. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo, no una revuelta social. Lo que estamos ofreciendo es el reconocimiento de ese sector social y de sus capacidades.
reconociendo su diferencia, pues, finalmente. Aparte de que los dos ejercen una forma de poder y una forma de influencia, ¿hay algo en lo que se parezca a Marcos? Ahorita. Que contamos malos chistes los dos, en todo caso. Que contamos malos chistes los dos, en todo caso. No, pero fuera de ello, nosotros representamos dos mundos no solo diametralmente opuestos, sino que el paso siguiente es diametralmente opuesto. Nosotros estamos marcando el mundo que camina hacia el reconocimiento de la diferencia, y él está caminando al mundo que va a hegemonizar y homogenizar no solo el país, sino el mundo entero. Se trata que el concepto de igualdad sea referente al estatuto de mercado. Somos iguales en tanto que tenemos poder adquisitivo, y nosotros estamos marcando la diferencia precisamente en el lado contrario, remarcando la diferencia cultural, la diferencia de la relación con la tierra, de la relación entre las personas, de la relación con la historia, de relación con el otro. Precisamente nos estamos planteando un mundo completamente antitético al que representa Vicente Fox, pero nosotros vamos más allá. Porque nosotros decimos que en el mundo que estamos proponiendo nosotros también cabe Vicente Fox. Y para nosotros está claro que en el mundo que propone Vicente Fox, los zapatistas no caben. ¿Cómo cabría Marcos Fox en el mundo de ustedes, siendo un líder en la dimensión que se quiera de la libre empresa? Aprendiendo. ¿Eh? Nosotros pensamos que la libre empresa puede aprender a relacionarse con nosotros. No creemos, sí, no creemos que todos los empresarios sean ladrones. Sí creemos que haya gente que haya construido su riqueza por medios honrados y honestos, que los que saltan a la vida pública tengan un lastre de criminalidad comprobable o no, no quiere decir que esto sea parejo para todos. Nosotros no estamos planteando el regreso al comunismo primitivo, ni a la igualdad a rajatabla que finalmente está escondiendo una diferenciación entre una élite política, sea de izquierda o de derecha, lo que sea, y una gran mayoría empobrecida. No estamos planteando que cada sector social tenga las posibilidades de poder levantarse como sector social. No queremos limosnas, queremos la oportunidad de poder construirnos dentro de este país con una realidad diferente. Nosotros vimos en el TP un proyecto empresarial exitoso, llevado por una comunidad indígena. No hay un empresario, hay una comunidad indígena que está llevando adelante ese proyecto turístico, es exitoso. Todas las ganancias que tienen se reparten en colectivo y puede competir en términos de efectividad y eficacia en el mercado con cualquiera de los grandes hoteleros, ¿no? Lo que pasa es que no responde a la lógica. Entonces, ¿por qué no reconocerle a ese grupo colectivo esa capacidad empresarial y darle las ventajas y las posibilidades de acceso al mercado, en este caso turístico, que sí se le da a los grandes hoteleros? Eso es lo que está en juego, ¿no? Nosotros pensamos que esto es lo que se va a desaparecer, no solo la cuestión indígena, sino las posibilidades de construir otro tipo de relaciones, incluso dentro del mercado, que no sea el capitalismo salvaje de donde finalmente van comiéndose y devorándose unos a los otros, ¿no? Los grandes poderosos de este país no están viendo que sus días están contados, y no porque una revolución social los vaya a voltear. Lo que los va a desaparecer es el avance del gran poder financiero, lo que ha ocurrido ya en Europa y en ciertos países de América Latina, donde las burguesías nacionales son nostalgias nada más. Los Garza Sada, los Slim, los Zambrano, los Romo, todos esos no tienen el futuro asegurado, y no porque se vaya a levantar el pueblo y vaya a instaurar una república socialista, precisamente porque sus dineros están en el objetivo, en la mira del gran capital, y ese gran capital es el que está decidiendo las cuestiones fundamentales en cada nación. Pues nosotros decimos, en el poder, en el gobierno, ya nos están tomando las decisiones fundamentales. ¿Para qué vamos a preocuparnos si el gobierno es de izquierda, de derecha o de centro, si es que existe el centro, si finalmente ahí nos están tomando las decisiones fundamentales? En el caso de México, nosotros decimos, hay que reconstruir el concepto de nación. Y reconstruir no es volver al pasado, no es volver a Juárez, ni al liberalismo, frente al nuevo conservadurismo. No es esa historia la que tenemos que rescatar. Tenemos que reconstruir la nación sobre unas bases diferentes, y esa base diferente tiene que ser el reconocimiento de la diferencia. Si los indígenas tienen la sabiduría de no reivindicar, y pudieran hacerlo, un sentimiento de venganza, porque dentro del mundo moderno, concédeme esto, los movimientos han tendido al fundamentalismo. Y ahí está la Europa de Kosovo,
no se diga Líbano, Beirut, el Medio Oriente, donde el concepto de raza, de etnia, de lengua, de color, de creencia religiosa, es el corpus que articula un movimiento armado que empieza a ejercer un proceso de selección y eliminación sobre el otro, sobre el diferente. Y en este caso, un movimiento étnico, como el de los pueblos indios en México, en concreto del Ejército Zapatista de Liberación, con esa posibilidad no recurre a eso y empieza a construir un discurso incluyente sabiendo que detrás de la hegemonía está la trampa. La trampa de repetir la historia y una y otra vez, de que no es posible construir ni la homogeneidad ni la hegemonía sobre el otro, no es posible, tenemos que reconocerlo. Y cuando nosotros marcamos que el nuevo siglo y el nuevo milenio es el milenio y el siglo de las diferencias, estamos marcando una ruptura fundamental respecto a lo que fue el siglo XX, que fue la gran lucha de las hegemonías. La última que recordamos entre el campo socialista y el campo capitalista que marcó dos guerras mundiales. Si nosotros no reconocemos eso, el mundo va a terminar siendo un archipiélago en guerra continua hacia afuera y hacia adentro. No va a ser posible vivir. No estamos prometiendo una pesadilla. Así va a ser. Y estoy seguro que el mercado se va a acostumbrar a eso y va a poder operar en un escenario de guerra civil y poder cotizar en la bolsa de valores, incluso la desestabilización. Pero la gente no. A la gente no le están diciendo eso. Le están ofreciendo un mundo idílico donde las fronteras están borradas para poder comprar una mercancía o tener acceso a un mercado, aunque no sea para el tránsito de la gente. Y ese mundo no va a ser cierto. No solo esa frontera va a permanecer, sino que se va a multiplicar. Lo que va a ocurrir con el proyecto de Puebla a Panamá va a ser un gran crimen. Los Estados Unidos de Norteamérica van a correr la frontera hasta aquí, hasta Milpalta, donde estamos ahorita. El resto del país para abajo va a ser Centroamérica. Y ok, que tengan sus guerrillas y sus gobiernos dictatoriales, sus caciques. Ahí está Yucatán, está Tabasco. Chiapas afortunadamente quedó en un break en ese sentido. Y que siga la lógica de las repúblicas bananeras. Pero en el resto del país, de aquí hacia el norte, empieza a operarse un proceso de eliminación de grandes sectores sociales brutal. La migración no va a topar pared en el río Bravo, va a ser aquí, en Milpalta, en Xochimilco, entonces, donde el trabajo sucio de detener la mano de obra migrante le va a tocar a los capitalinos. Y todos los indígenas que queden en este lado tienen que desaparecer, porque no los va a aceptar, en este modelo económico no los va a aceptar. Incorporar al movimiento indígena a la lógica del mercado neoliberal no paga. No hay nadie que vaya a invertir en eso. ¿Cómo vamos a convertir en sujeto de crédito a un indígena que está sembrando con coa? Nosotros le decíamos a los compas de Morelos, que tenía la imagen de una yunta con dos bueyes, como su pasado en la época de Zapata, que en Chiapas ni siquiera llegamos a la yunta. Nosotros sembramos con coa. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de acceder a un mercado? ¿Cuánto va a costar en términos monetarios? ¿O Slim va a invertir en eso? ¿Romo va a invertir en eso? En meter la modernidad a ese campo que le va a costar muchos años para llegar primero al arado y luego al tractor y luego a la agroindustria. No, lo que conviene es comprarles la tierra y hacerlos un lado. Y comprar la tierra es comprar el agua, la madera, el uranio, el petróleo. Y en nuestro caso, comprarnos a la madre. En cero. ¿Cuánto tiempo le llevarán a probar? ¿Cuánto le llevarán? ¿Tiempo le llevarán a probar la materia? Nosotros estamos tratando de ayudarle lo que más podemos. Claro que nuestro modo no es el político. Tiene que entender él y tienen que entender todos que no somos una fuerza política propiamente. Somos un grupo armado haciendo política y en ese sentido arrastramos carencias, errores de criterio, un horizonte muy, muy pequeño, caminando en el filo del mesianismo y el realismo político, muy difícil para nosotros. Y en ese sentido lo que nos estamos proponiendo es tratar de convencer a este gobierno, no solo a Fox, que puede sentarse con seguridad de que va a tener resultados si lo hace seriamente. Nosotros no estamos apostando al desgaste y a que truene su programa de gobierno, que va a tronar finalmente, pero no porque sea malo,
simplemente porque no existe. Por lo tanto, no estamos apostando a eso. Lo que estamos apostando es que lo que hemos sentido en toda esta marcha y lo que hemos visto en todos los medios de comunicación es que hay un consenso absoluto de que es el momento de saldar esta deuda histórica. Llevamos casi 200 años como nación independiente. Y en todo momento los indígenas han aparecido como la parte fundamental y en ningún momento se ha reconocido eso. Y finalmente, no pueden apostar a desaparecernos porque han fracasado ya. No se va a desaparecer al indígena. Con cualquier campaña o con cualquier bomba o con cualquier arma que usen, de una u otra forma el movimiento indígena busca la forma de resistir y protegerse. Fracasaron los españoles, los franceses, los norteamericanos y todos los regímenes liberales, desde Juárez hasta el que está ahorita, y han fracasado, pues. Entonces, ¿por qué no reconocer que ahí están y darles la oportunidad? Eso es lo que queremos, una oportunidad. Si fracasamos, pues lo vamos a asumir, pero no vamos a estar peor de como estamos antes. En todo caso, ahorita podemos echarle la culpa a alguien. Si nos dejan, no vamos a poder echarle la culpa a nadie, ¿no? Marcos, sigo con el presidente y con usted. El presidente y usted hablan de la paz. El presidente acude a la fuerza de la propaganda y usted a la mirada voz de los marginados. Percibo la violencia, Marcos. Informe aún, pero que ya respira. Usted le dijo a Carlos Monsiváis que si no hay acuerdos, algo va a estallar. Algo va a estallar, lo entre comillas. Mencionó a los grupos subversivos y dijo que los hará más grandes y radicales si no hay acuerdos. Estas palabras me llevan a la guerra sucia de los 70s, pero más extendida. En este tema, ¿por dónde va su inteligencia? Mira, lo que nosotros pensamos es que esa guerra está perdida, la guerra sucia está perdida. De una u otra forma, nuestra presencia y la persistencia en los procesos en América Latina quiere decir una cosa que nadie se atreve a reconocer. La guerra sucia la perdieron ellos, los de arriba, los que la hicieron. O sea, finalmente no pudieron acabar con los movimientos armados porque siguen resurgiendo, cargan con un costo político y moral y ético muy fuerte, que hace difícil plantear esto. Si nosotros fracasamos en la vía del diálogo, y nosotros nos estamos refiriendo al EZLN y a Fox, la señal va a ser clarísima para los movimientos más radicales. Y no me refiero a radicales en cuanto a sus planteamientos que sean más revolucionarios o menos que otros, me refiero a su posición frente a un diálogo y la negociación. Para grupos que diálogo y negociación significa arriar banderas, significa venderse, significa traicionar. Cualquier contacto que sea con el enemigo, que no sea para pedir su rendición, es una rendición propia. Si esa señal es mandada por el PAR, en este caso, el gobierno de Fox y el EZLN, le va a dar mucho auge a esta posibilidad. No estamos hablando de grupos radicales aislados, solos, que no tengan ningún consenso social. Como en 70. Estamos hablando de un grupo que frente a un movimiento social que tenía esa posibilidad, porque el zapatismo es un movimiento social que frente a la posibilidad de la lucha armada optó por la vía del diálogo y la negociación y fracasó. Es la gran lección. ¿Para qué vamos a insistir sobre ese lado? Lo que hay que insistir es sobre el juego de fuerzas. Y en el juego de fuerzas, el que en el caso de los movimientos de rebelión, gana el que no muere, el que persiste, el que no muere, el que persiste, no el que gana. Y en el lado del gobierno, solo puede ganar si aniquila al contrario. En el caso del rebelde, no. Basta con que resista, con que persista, para estar minando y estar molestando y estar erosionando, pues, el poder. En ese sentido, es una guerra a largo plazo, que tú puedes pensar que antes podía estar en las casas de seguridad que atacaba la Brigada Blanca de Nazararo, o en las montañas de Guerrero cuando entraba, pues, el ejército a atacar a Genaro Vázquez o a Lucio Cabañas. No, ya en este proceso de globalización, en el terrorismo que llega a tu calle, a tu casa, a tu televisión, y no solo a través de una imagen. Un poco lo que anunció los primeros días de la guerra en 1994,
cuando empezaron a aparecer actos terroristas que no tenían nada que ver con nosotros, donde de una otra forma se decía, la guerra ya no solo está en Chiapas, puede estar aquí, en una calle, en un centro comercial, en nuestra casa. Es de tal forma grave para la nación, y yo me atrevería a decir, para el mundo entero, lo que se está jugando aquí, que no es solo la ley indígena, no es solo el éxito mediático de Fox, o el rating arriba y abajo de Marcos, o lo que él represente o no represente como símbolo, como mito, como líder social o como futuro dirigente de la izquierda. Lo que está en juego aquí es la posibilidad de una solución del conflicto. El mensaje al interior del país y al exterior es el que va a colocar a este país por primera vez en en el tablero internacional, no con una catástrofe, sino con una victoria. Y en un país que está tan acostumbrado, tan hallado, decimos nosotros, a acumular derrotas, a lo mejor es algo que va a ser muy difícil de asimilar, pero imagínate que podamos presentarnos no por un ciclón, no por una guerra, no por una campaña represiva, no por un terremoto, no por una desgracia finalmente, o por una crisis económica, sino que porque pudimos darle salida a un conflicto que todos reconocen legítimo por ambos lados y que están cuestionando la vía. De acuerdo, estamos dispuestos, cuestionemos la vía, pero cuestionémosla hasta sus últimas consecuencias. Nosotros vamos a ese cuestionamiento, vamos a sentarnos y vamos a anularnos. Y es cuando nosotros decimos, ayúdenos a perder. Y finalmente lo que le estamos diciendo a Fox y sobre todo al Congreso de la Unión es que nos ayuden a perder. Y lo que estamos diciendo a la gente, ayúdenos a perder. Si nosotros tenemos éxito en esta movilización pacífica, ¿qué sentido tiene las armas? Y no solo para el EZLN, ¿qué sentido tiene para los movimientos armados plantearse la clandestinidad y la lucha armada si el mundo y México ha cambiado y la gente ha cambiado y se puede organizar este tipo de cosas y conseguir lo que uno quiere, pues finalmente, siempre y cuando no sea reeditar las derrotas pasadas, ¿no? Nosotros no queremos darle a este país un corrido, un héroe más frustrado en el largo calendario de derrotas que tenemos. Nosotros queremos desaparecer y queremos que la gente que te está viendo y escuchando ahorita o que te va a leer en tu revista sepa que puede ser partícipe en eso. No estamos pidiendo que voten por nosotros, ni que nos den un cheque, ni una parcela, ni nada. Estamos pidiendo que se solucione una cuestión histórica y que la gente X, la que sea, reconozca que tiene un lugar, que es parte de su historia, ya no va a ser espectadora. No le vamos a dar a la izquierda ni a la izquierda radical un personaje para que cante corridos y grita, tu muerte será vengada. No lo vamos a hacer, porque no tenemos esa vocación. La perdimos en algún momento en el contacto con las comunidades, la perdimos. Perdimos la vocación de muerte en ese sentido. Que no quiere decir que temamos hacerlo, pues la estamos jugando. Pero no aspiramos a eso. No vamos a forzar el movimiento a que llegue una derrota. Pero está difícil hacérselo entender al otro porque sus esquemas... El cero. Sus esquemas que tiene pues son los del pasado. ¿Por qué? Yo no lo... Sí, es el cero. No lo culpo de no entender. A veces ni nosotros nos entendemos. No lo culpa de no entender, sino de qué. Porque a veces tampoco nosotros nos entendemos. Pero somos sinceros y somos honestos. Y pocos políticos en México pueden decir lo mismo. Bueno, Marcos, hacia adentro, en su conciencia, ¿cuáles son los errores que ha cometido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuáles son los errores que ha cometido usted? Al cabo de 20 años, los que usted lleva en la montaña, se afirma que no ha habido mejoría entre los indígenas. Usted se expresó y con razón que no ha habido mejoría, pero que ahora tienen esperanza y tienen dignidad. Pero la esperanza y la dignidad es una luz, no una lumbre. Hace falta salir, escapar, vencer a ese estado de miseria atroz. ¿Cuántas energías pierde un hombre, Marcos, que no puede sostenerse, que no puede trabajar, que no puede concentrarse en la lectura de un libro? O sea, la dignidad y la esperanza me parecen dos valores fundamentales. Sin ellos la vida no sirve para nada, pero con la miseria atroz, la dignidad se hace muy difícil, la esperanza muy difícil. Cuesta mucho, Marcos, sobreponerse a todo eso. Hay algo peor que eso, que es heredarle a los que siguen la desesperanza. ¿Cómo? Hay algo peor que eso, que es heredarle a los que siguen la desesperanza.
tú seas consciente que todas las dificultades que estás enfrentando se las vas a heredar a tus hijos y no le vas a heredar la posibilidad de cambiarlas. Es esa, ese sentimiento de herencia y de pertenencia al colectivo lo que nos hizo seguir adelante. Entre los errores que ha cometido el EZLN como organización es el no haber aprendido más rápido de las comunidades. Cuando a la hora se da el fenómeno de los municipios autónomos, el EZLN está tan imbricado en las comunidades que de una u otra forma permea también su toma de decisiones. A la hora que las comunidades se empiezan a organizar como gobierno y a tomar decisiones, el EZLN todavía empieza a rozar con esto. Entonces nos damos cuenta de que las comunidades han aprendido más rápido que nosotros, no solo a vivir en resistencia frente a un poder que estaban desafiando, sino que van construyendo una alternativa. En esa alternativa, tú estás pensando en los que estamos, ellos están pensando en los que vienen. Ellos están pensando en las generaciones que vienen, no heredarles esa desesperanza. Eso es lo que tenemos. No va a ser peor, definitivamente no va a ser peor para ellos. El error de Marcos fundamental es el no haber cuidado. Yo lo perdono porque soy yo, pues si no lo perdono yo, ¿quién lo perdona? ¿No? El no haber previsto con tiempo esta personalización y este protagonismo que muchas veces, si no es que la mayoría de ellas, impide ver lo que está detrás. No nos angustia mucho como organización porque nosotros sabemos, sí vemos lo que tenemos detrás, sí vemos una organización que puede sobrevivir incluso sin guerra. Quiere decir, el EZLN no necesita ser un ejército, una organización político, militar y clandestina para sobrevivir como movimiento social y crecer. Que esto no sea percibido por mucha gente tiene que ver mucho con que Marcos haya ofuscado, obstruido la vista hacia atrás, ¿no? Que de una u otra forma Marcos es responsable también en eso, sí. Sí puede ser, pues, que su dosis de vanidad, de protagonismo, de payasés o como se llame eso, haya contribuido, ¿no? Pero creo sobre todo que lo que más ha contribuido son dos cosas. Es la falta de un espacio lleno en la vida política nacional. Quiere decir, la mayoría de la gente, y me refiero a los jóvenes, no tienen una expectativa dentro del espectro político, y es lógico que se agarren de lo que está a la mano, sin que esto sea lo mejor, simplemente no hay otra cosa. Y por otro lado, este realce de la importancia o el crecimiento más bien de la importancia de la vida nacional, sobre todo en lo que se refiere a la política de los medios de comunicación, ¿no? Finalmente, los medios de comunicación no solo deciden qué actor se convierte en político, sino también qué lugar ocupa ese actor político. ¿Y qué político se convierte en cómico? Por ejemplo, también. Y al revés, ¿qué cómico se convierte en político? Y llega presidente. Eso, córtalo. Marcos. Estoy hablando bien de Fox y ahorita le pegué. O estoy hablando mal. Si hablo bien, imagínate cuando hablen mal. Los indígenas. Ahí es donde van comerciales, pues sí, no. Si no, nadie va a ver. Va a ser el primero y el último programa. No hubo votación, pero su hambre es la misma hambre de los marginados. Usted ha dicho que su lucha es nacional y chapaneca, por supuesto. ¿Alguna vez, Marcos, allá en las pesadillas y los sueños, ha escuchado usted el clamor unido de los agraviados con todo lo que esto puede representar? Sobre todo en esta marcha. Pero en ese sentido, nosotros prevíamos que iba a pasar eso, y las comunidades cuando nos mandan, acotan, o ponen el lazo, como decimos allá, para que solo se vaya sobre un objetivo. De una u otra forma, cada paso de la marcha surge no solo la escucha de ese grito, sino la tentación de hacerse eco de ese grito. Y nada más fácil ni más irresponsable para cualquiera que hacerlo. Porque es fácil ir al paso y decir, yo también reivindico tu grito, y luego regresarnos. Nosotros hemos tratado de resistir a eso y decirle a la gente, sí, reconocemos que ese grito es justo, pero nosotros ahorita vamos sobre eso, no podemos ir sobre algo más. Pensamos que es lo mismo sincero. Y lo preocupa la posibilidad de que los marginados se agrupen y se hagan cada vez un cuerpo sólido. Ojalá,
No, no solo me asusta, lo deseo. Lo deseo. Sí, lo que no deseo es que se creen falsas expectativas sobre una persona o sobre un movimiento que no nace el 1 de enero de 1994. Si nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, es porque tenemos un trabajo previo de muchos años y de mucho sacrificio. No es fácil hacerlo, no es fácil tener la cohesión, la homogeneidad, la unidad que tiene el ejército zapatista, que ha resistido tantos embates, tantos ataques a su unidad para escrebajarlo. Pareciera ver que el EZLN nace el 1 de enero de 1994 y son los medios y las noticias y todo eso, y antes hubo un periodo que nadie está viendo, todo ese periodo de sombras. Eso puede ser una tentación de que un movimiento puede empezar así, pensando que el primer paso va a ser la legitimidad, y no es cierto. Para que un movimiento se gane la legitimidad, tiene que hacer un trabajo interno, porque sobre todo la legitimidad es un reconocimiento propio. La organización social, en este caso, tiene que ser legítima ante sí mismo y luego ante los demás, y eso no se consigue con un alzamiento, se consigue con un trabajo previo. Pero pienso en los agraviados, tantos millones enfrentados al statu quo. ¿Eso qué podría desatar, Marcos? Eso es lo que está en juego aquí. Ese conflicto es irremediable. Nosotros se lo dijimos a Fox. Sobre eso no hay vuelta de hoja. Lo que está en juego aquí, en nuestro movimiento y nuestro acercarnos a la capital, es cómo se va a enfrentar ese conflicto. Pero no pueden pensar que ese conflicto va a seguir latente o va a ser controlable, va a tronar. Lo que van a señalar ahora es si ese conflicto lo van a enfrentar por la vía del diálogo y la negociación, o van a recurrir al recurso de las armas, al recurso de la violencia. Porque finalmente los movimientos sociales, ese movimiento que va a estallar, se va a plantear la misma perspectiva. Va a tener que escoger entre la vía política o la vía armada para enfrentar ese conflicto. Pero no tiene caso hacerse ilusiones donde que se va a poder diluir ese descontento que está creciendo. No se va a poder. Por eso es lo que nos preocupa. Porque no creo que ni ganen ellos, los que están arriba, ni que ganen los movimientos sociales, si esto se va a dirimir por el hecho de la violencia. Porque una cosa es que la guerra y la revolución aparezca en un corrido o en un poema, y otra cosa es vivirla. Y nosotros ya la vivimos y sabemos lo que cuesta. La miseria. ¿Alguien va a ver este programa? ¿Cómo? ¿Alguien va a ver este programa? Porque son las 3 de la mañana, no hay nadie. No, solo los desvelados. He perseguido un año. No, otro ratito de frío, Marcos. No, ya me he puesto toda la vida. El televidente es el que no va a aguantar, güey. La miseria es mucho más que un cuerpo famélico. Es la niña que vio a Berto Castillo abrazada a una piedra, su hija. Y son las 50 niñas de un internado que compartían una muñeca de la que solo carne y leches. Usted, Marcos, ¿cómo se representa la miseria? En Paticha. ¿Eh? En una niña también. Una niña que se me murió en los brazos con menos de 5 años de edad, de calentura, en una comunidad que se llama Avellanal, en la Cañada de las Tazas, porque no había un mejoral para bajarle la fiebre. Y se me fue en las manos. Tratamos de bajarle la fiebre con agua, con trapos mojados, la bañábamos y todo, y entre su padre y yo se nos fue. Y no requería intervención quirúrgica ni un hospital, necesitaba una pastilla. Un mejoralito, no sé ahora si existen todavía, pero en ese entonces era eso. Y entonces ahí nosotros dijimos, no, pues esto es ridículo, porque además esta niña ni siquiera nació. No había un acta de nacimiento. ¿Y qué? ¿Qué más miserable que nace sin nadie te conoce y te mueres sin nadie te conoce? Marcos, ¿qué sintió usted con un ser que se le murió? Sientes impotencia, coraje, sientes que se te cae todo el mundo encima, que todo lo que pensaste, que todo lo que hiciste antes es inútil. Si no puedes evitar esa muerte, que sí es evitable, porque es completamente injusta, absurda, irracional, estúpida. Y si esas emociones terribles se repiten muchísimos, Marcos, ¿es posible una lucha que persigue en el fondo, aunque no lo declare, gestos de venganza? Ese es el peligro, el riesgo. Si ese rencor social no se organiza, necesariamente tiende la venganza.
y en el caso de los grupos indígenas puede tender al fundamentalismo. Y entonces sí, ya no hay diálogo que valga, y que lo digan los europeos y que lo digan los asiáticos y los norteamericanos. Y ahí sí, en ese tipo de movimientos, ahí sí hay globalización, no hay fronteras. Pero nosotros decimos, lo que es preferible es que se organice ese descontento y que enfrente sus demandas, que las lleve adelante, pero simplemente que tenga la puerta de poder resolverlas de una forma humana y no de una forma inhumana. En todo caso, que la sabiduría o la sapiencia de ese movimiento escoja, porque tampoco se trata de decirle a la gente, yo voy a pensar por ti y ahora nos convertimos o nos erigimos en el líder de la izquierda radical, moderada, o ya no sé cuántas izquierdas haya, que digan, deben transitar por este lado. Nosotros decimos, nuestra responsabilidad es abrir puertas, y confiamos en que la gente tiene la sabiduría para escoger la puerta correcta. La tiene. Pero con el hambre es terrible la sabiduría. No se llevan muy bien el hambre y la sabiduría. Llevamos mucho tiempo con hambre y hemos sobrevivido. Y no necesariamente ajustando cuentas con el otro. ¿Cuánto se perdió en el camino, Marcos? Nada. Aquí estamos, sí. Lo que se ha perdido es la vergüenza. Este país no tiene vergüenza. Marcos, ¿cuántas víctimas que vivieron sin saber lo que es la vida? Eso es lo que ya no queremos que se repita. Eso es lo que no queremos que se repita. Ya no queremos que se repita, Paticha, que no nace y no se muere. No existe. No existe para ti, no existe para el público, no existió para Fox, ni para nadie. Fuera de su familia no existió para nadie, ni siquiera tiene una tumba o a dónde va a ir. Eso no se debe volver a repetir. Lo que nosotros decimos es, queremos la oportunidad de que eso no se repita. Ya sabemos que el sistema no lo puede resolver. ¿Y cuánto se está repitiendo ahora? Menos. Ahora, con la resistencia de las comunidades indígenas, nosotros bajamos la tasa de mortalidad a entre 200 y 300 al año. Teníamos en 1994 15.000 al año, la mayoría menores de 5 años, que no aparecen en las estadísticas del DIF o del INI, porque nunca tuvieron acta de nacimiento. Son comunidades que están a 3, 4 días de camino a pie del punto donde se agarra un camión que va a la cabecera municipal. Estoy hablando de la zona de la Selva Lacandona. Ahí naces y te mueres y nunca exististe. Pero nosotros sí lo sabíamos, porque ahí estábamos nosotros y estábamos llevando la cuenta. En la zona del norte, los Altos, la Selva y la región de Costa y Sierra, contamos en 1992 15.000 muertos. Vivir sin ser, Marco. Finalmente. Es un infierno, ¿no? Y no solo eso, y si vives siendo, lo es con vergüenza, porque los que alcanzaban a sobrevivir tenían que enfrentar el dilema de dejar de ser indígenas y tratar de dejar de serlos para que lo aceptaran afuera, en las cabeceras municipales, en los centros de producción, porque el hecho que llegaras con la carga indígena era ya que eras objeto de burla y de engaño. Por el hecho de llevar una piel morena y hablar otra lengua, ya significaba que tu producto bajaba de precio, con el coyote, con el comerciante. Por eso la piel morena, Marcos, no se define la actitud del mundo empresarial, del mundo del billete, del mundo de la prepotencia. No se sintetiza toda su actitud frente a los indígenas en una sola palabra, que es racismo. Finalmente, y de todo el país. Porque el racismo no solo existe, pues, en la gente de piel blanca, también en la gente de piel morena, que se avergüenza de lo que es o que repite ese racismo como espejo. Finalmente, los malos ya no son los morenos, ahora los malos son los blancos. O sea, ¿en qué medida el racismo es el color, el pigmento de la piel, el color de los ojos o la cadencia en el habla? Y la actitud, Marcos. La actitud sobre todo. Vivir desviando los ojos de los feos, pues. De las feas, de los mugrosos. Las muecas de asco, desprecio. Sí, todo eso, pues. Eso es lo que pensamos que este país ya no va a repetir. No, todavía no. ¿No? ¿Qué te estás diciendo? Ojalá. Marcos, ¿es usted un rebelde que exige cambios profundos o un revolucionario que lucha por transformaciones radicales? Otra manera de hacer patria. Nosotros nos ubicamos más como un rebelde que quiere cambios sociales. Es decir, la definición como el revolucionario clásico no nos queda. No porque no querramos, sino porque en el contexto en el que surgimos, las comunidades indígenas
no es posible esa expectativa. Es decir, el sujeto colectivo lo es también en el proceso revolucionario y es el que marca las pautas. Esto queremos, esto no queremos, hasta aquí llegamos, hasta usted aquí no llegamos. Muy lejos de lo, como revolucionario. Me veo muy lejos. O se ve cerquita. No entiendo a qué te refieres. ¿A que llegue lejos? Digo, se ve cerca del sentido de que si fracasa usted como rebelde, usted optaría por la vía revolucionaria, entiendo. Porque a lo largo de lo que estamos platicando, usted me ha dicho, o creo yo haberlo entendido así, de que no habría de otra. Yo pienso que el peligro es que el revolucionario, no el peligro, pues el destino es diferente. El revolucionario tiende a convertirse en un político. Y el rebelde social no deja de ser un rebelde social. En el momento en que Marcos o el zapatismo se convierten en un proyecto revolucionario, quiere decir, en algo que devenga en un actor político, en un actor político dentro de la clase política, el zapatismo va a fracasar como propuesta alternativa. ¿Por qué un revolucionario se convierte en político, Marcos? Porque un revolucionario se plantea fundamentalmente transformar las cosas desde arriba, no desde abajo, a diferencia del rebelde social. El revolucionario se plantea, vamos a hacer un movimiento de rebeldía, tomo el poder y desde arriba transformo las cosas. Y el rebelde social no, el rebelde social va planteando demandas y desde abajo va transformando, sin tener que plantearse el problema. Cuando dice eso, piensa en la Revolución Mexicana. Sí, piensa en Zapata y en Carranza, fundamentalmente. Carranza que se plantea los cambios a la hora de tomar el poder, y Zapata que se plantea las demandas, y al momento en que roza la silla, ni siquiera para tomarse la foto. Nosotros identificamos con el zapatismo y no con el resto. Incluso esa distancia al villismo, ni siquiera nos tomaríamos la foto. No digo que está mal, yo creo que se necesitan las cosas, las dos cosas. Se va a necesitar políticos, desgraciadamente, pero también se van a necesitar rebeldes sociales. Creo que el zapatismo tiene que optar y va a optar por los rebeldes sociales. No, prácticamente no metería la mano al fuego por ninguno, como líder político. ¡Qué horror, Marcos! Dime tú uno que no tenga, que realmente responda al concepto de hombre de Estado. No hay. No hay, de otra forma están respondiendo a una perspectiva, porque el hombre de Estado tiene que tener la capacidad de ver hacia adelante. Y no conozco ahora ningún líder mundial político que vea más allá de sus narices. Los mexicanos. De todo el espectro. Esos ni siquiera llegan a... O sea, la clase política mexicana no veo pues en ningún lado. Tenemos ahorita un gran peligro. Estamos a punto de convertirnos... Bueno, tradicionalmente hemos sido una tragedia en el caso de la escena política. El último acto de ella fue el asesinato de Colosio y el telón fue la derrota del PRI. Pero estamos cerca de la comedia. ¿En qué momento se personaliza tanto lo que supuestamente debe ser el tránsito a una república en un poder mediático, en una sola persona que se permite desafiar pautas y normas que son de la república en su relación con el Congreso de la Unión y con el Poder Judicial? ¿No? ¿En qué momento la república se desplazó de la clase política a los noticieros de televisión, de radio y de la revista Proceso? ¿En qué momento ocurrió esto? No sé, pero no creo que le sirva a la República, porque la lógica es diferente. La lógica con la que operas como hombre de Estado, con visión de Estado, es diferente a la hora que das una entrevista o que haces un spot de televisión. No es lo mismo. No puedes gobernar de esa forma. No se puede. O puedes hacerlo, pero vas a llevar al fracaso tu propio proyecto personal y el proyecto del país, ¿no? La propuesta de Villa. Marcos, en 1994, usted le habló a Vicente Leñero con admiración de Villa. Villa fue guerrillero, implacable, buen soldado y hombre de gobierno en Chihuahua, según la biografía monumental de Friedrich Katz, que seguramente usted conoce, tiene referencia, pero bueno, entonces, ¿para qué le digo más? ¿Se identifica usted con el centauro como con ninguno? Quisiera hacerlo. Era un hombre que tenía la visión de cuerpo, un hombre preocupado por sus tropas,
y no me refiero solo a sus tropas regulares, sino a los territorios que iba conquistando, no solo se preocupaba por combatir, sino también por organizar. Desgraciadamente, esa parte es la menos conocida. O sea, a la hora que Villa estaba organizando a los pueblos y organizó el gobierno, incluso creó su papel moneda, trató de organizar la economía para la resistencia, una economía de guerra, pues finalmente. Pero desgraciadamente Villa es el de los corridos, el del caballo siete leguas, el de la toma de Torreón, el de la carga maravillosa esa de caballería sobre Paredón. El del ferrocarril. El ferrocarril. Una historia maravillosa. Sí, toda la línea logística, pues los golpes de mano que hacía, el amago que tomamos nosotros para hacer el ataque a San Cristóbal, cuando Villa finge el ataque a Chihuahua y se les pela en tren y toma Ciudad Juárez, nosotros fingimos el ataque de aproximación sobre Ocosingo y les caímos en San Cristóbal. Frente a esas virtudes, ¿qué tanto pesa la violencia inútil de Villa? La violencia siempre es inútil, pero uno se da cuenta. ¿Cómo? La violencia siempre va a ser inútil, pero uno no se da cuenta hasta que la ejerce o la padece. ¿Y él no se dio cuenta, Marcos? No sé. Yo pienso que a la distancia igual nos va a pasar a nosotros. Siempre nos va a haber vacíos o huecos a la hora de valorar a una persona. Circunstancias, cosas que estuvo pensando o problemas que tuvo que enfrentar, ¿no? Definitivamente un militar, y me incluyo entre ellos, es un hombre absurdo e irracional, porque tiene la capacidad de recurrir a la violencia para convencer. Que finalmente eso hace un militar cuando da una orden. Convence con la fuerza de las armas. Por eso nosotros decimos que los militares no deben gobernar nunca, y eso nos incluye a nosotros. Porque alguien que tiene que recurrir a las armas para hacer valer sus ideas es muy pobre en ideas. Y muy pobre en armas. Quiero hacer una observación de buen gusto. Las armas no convencen, se imponen. Sí, sí, finalmente eso es. Por eso decimos, no, los militares no pueden plantear eso, y los movimientos armados, por muy revolucionarios que sean, son fundamentalmente movimientos arbitrarios. Lo que nosotros decimos es eso, lo que en todo caso lo que tiene que hacer un movimiento armado es plantear el problema y hacerse un lado. Es lo que nosotros estamos logrando ahora con éxito, después de 7 años en las comunidades. Es donde te digo que es de los errores que cometimos, de no haber aprendido más rápido cómo podríamos desprendernos de eso. Realmente nos hemos hecho un lado. Los municipios autónomos son tan autónomos que ni siquiera nosotros nos hacen caso. Pues si Albores batallaba con ellos, olvídate nosotros. Nosotros no teníamos remedio, porque ese es nuestro sustento, ahí sí teníamos que surcar. Marcos, pienso que no es popular el comandante Germán. Dispone, dirige, ordena, sube al camión el primero, lo abandona antes que nadie, recibe los documentos, los distribuye, habla con la fuerza del mando. ¿Con la fuerza de qué? ¿Eh? ¿Habla con qué? La fuerza del mando. Ah. Pesan sobre él sospechas graves, muy serias. Usted no puede ignorar. Y no me explico a Germán, tan diferente a usted y tan diferente a los indígenas, en su calidad de portavoz central de lo que es el EZLN. En los grados militares, Marcos, esto lo sabe usted bastante mejor que yo, la jerarquía es fundamental. Germán es comandante, usted es subcomandante. Ordena Germán, él es el que dispone. Y usted de alguna manera cumple o sigue o atiende a sus instrucciones u órdenes. No. El arquitecto Fernando Yáñez, que es conocido como el comandante Germán, significa, a la hora que lo pone el EZLN para el enlace con el poder legislativo y los partidos políticos, significa una señal que, como muchas que hemos dado, el gobierno no ha sabido leer. Con él está diciendo el EZLN, estamos dispuestos a transitar de la clandestinidad a la vida pública. Eso es fundamental. El arquitecto Yáñez sube y baja del camión porque se le ha encargado la seguridad. Los que mandan en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional son los jefes indígenas. Esa es la verdad. Y en ese sentido, los indígenas. Sí, los jefes indígenas, en este caso los comandantes. ¿Sí?
Así es. Es difícil de ver porque la percepción que tienes tú y mucha gente es que nos está viendo como me estás viendo ahorita. Estoy yo y atrás debe estar Tacho cuidándome si no se quedó dormido. Entonces si está despierto debe estar. Ahí está. Está allá, más para allá. Mira, yo estoy hablando que estás detrás mío y ya te fuiste hasta allá. Bueno. Pero en el lado de las comunidades es al revés, precisamente. Están ellos primero y nosotros detrás. De la misma manera que tu hija es Scherer, pero es tu hija, de la misma manera el EZLN es hijo de los movimientos armados de los 60s y los 70s, pero es el EZLN. ¿No? El arquitecto Yáñez no tiene mando ni ascendencia militar dentro del EZLN. Está respondiendo a un llamado que le hicimos nosotros porque queremos darle esa señal que coño nadie está leyendo. Y si un movimiento armado está diciendo, ahí va esta parte, vean, a eso estamos dispuestos, y no lo lee, pues entonces ya de plano necesita la clase política una gran lección. Eso es lo que nosotros queríamos. Yo no lo había leído y no me siento disminuido por no haberlo leído. Sencillamente, ¿por qué no? Quizá la señal fue muy débil, Marcos, quizá no fue explícita. Pero va acompañada con otras. O sea, finalmente lo que se está preguntando el gobierno mexicano es hasta qué punto Marcos y el EZLN no están jugando con la crisis que viene. Hasta qué punto esto no es una apuesta de popularidad y al desgaste, a ganar tiempo. Antes con Zedillo, si nosotros estuvimos dispuestos a firmar la paz con Zedillo, que era un imbécil, un mediocre y todo lo que ahorita ya se puede decir y que antes no decía nadie, ¿por qué no lo vamos a hacer con Fox, que además es producto de un proceso legítimo de elección? A nosotros no nos espanta firmar la paz con la derecha, porque nuestro problema no es ese. Sería igual el mismo problema si fuera la izquierda electoral la que estuviera en el poder. Nosotros estamos tratando de convencer al otro, en este caso al gobierno federal, que estamos dispuestos a resolver esto y hacerlo rápido, pero que necesitamos una serie de señales. Nosotros damos unas, no las ven, pues es eso, que no le hayamos puesto todavía el modo político, pero voluntad no nos ha faltado, pues. Si no logramos que tú veas esa señal o que la clase vea política vea esa señal, pues ahí fracasamos, pues vamos a buscar otra, ¿no? Pero a mí se me hace que este país tiene, por un lado, tiene que saldar una cuenta pendiente con mucha gente. No solo con Yáñez, sino con mucha gente que quedó en el camino. Con y que de una otra forma. Sí, con todos los movimientos clandestinos. Que son mucho más poderosos en términos de patriotismo, de compromiso social, de sacrificio, que lo que puedan decir cualquier corrido de Lucio Cabañas o de Genaro Vázquez, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer, y es evidente que no se consiguió, pero esperamos que se pueda remontar esto a la hora que está haciendo el trabajo con el Poder Legislativo, que ha sido receptivo a su persona y a su trato, es eso, ¿sí? Cuando esto termine no va a quedar nada escondido. ¿Quién sabe? Ya pasaron muchos años. ¿Quién sabe, Marcos? Yo creo que no, único... mucho va a haber escondido. No, pero va a llegar el momento que se va a salir. Lo que nosotros decimos es que nosotros no vamos a fingir la paz. Es lo que queremos decir. Cuando nos vamos a sentar y lo vamos a hacer en serio, si de la otra parte hay voluntad, nosotros nos vamos a lo último. Vaya, si estamos dispuestos pues a desaparecer, ¿por qué no vamos a estar dispuestos a otra cosa? Si estuvimos dispuestos a que nos maten, ¿por qué no vamos a estar dispuestos a vivir? Entonces sería absurdo que dijeran estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a morirse porque los indígenas, etcétera, etcétera. Y ahora les decimos, ¿no es cierto que están dispuestos a vivir por lo mismo? No tenemos vocación suicida, en ese sí ya fallamos mucho, como revolucionario clásico. Y un trabajo interno muy intenso, porque el EZLN todavía tiene que responder una cuestión que es una incógnita, porque el EZLN sabe qué no va a hacer cuando esto termine, pero no sabe qué sí va a hacer. Fox dice que lo invita a Los Pinos, que vaya cuando usted quiera. ¿Por qué no acepta la invitación? Porque es una trampa. O sea, finalmente se está tratando de convertir un movimiento serio, reivindicativo, en un evento de horario de triple A. ¿Qué va a ganar el país? ¿Qué van a ganar los pueblos indígenas? ¿Y qué va a ganar el gobierno
ya como proyecto político que tenga, si es que lo tiene Fox, con esa foto. Sí va a dar la vuelta al mundo, la foto. Sí, con sí va a confundir a mucha gente. Pero los ¿usted gustaría indígenas... fuertísimo a Fox? ¿Por qué? No, porque... ¿Cómo? Ah, en esa foto. Sí, yo creo que él saldría ganando mucho, pero ¿qué? ¿Y usted perdería? No, yo no, pero las comunidades sí, porque todo el movimiento que se levantó finalmente sería trivializado. Y ahí sí, mucho más trivializado que si fuera una camiseta de Marcos o que si fuera una banda de esas que la traen de Marcos Marcos. Mucho más, porque eso siquiera le está dando empleo a alguien, pues subempleo. Pero lo otro no. Va a ser un fenómeno mediático hueco, como tan breve, tan fugaz, tan soluble como fue el concierto. ¿Diría usted que con alguna vileza o perversión, Marcos? ¿Vale? ¿Diría usted que con alguna vileza o perversión ese acto hueco? No entendí. Sí, que usted dice que sería un acto hueco, usted fuera para allá, y yo le pregunto, con su dosis de vileza y perversión. Sería deshonesto, ruin, vil. Pero yo sí lo entiendo, él está haciendo bien su trabajo. O sea, él necesita construirse esa imagen de gobernabilidad. Sabe que mientras más se mencionen los medios, aunque sea para mal, su presencia se va haciendo cada vez más fuerte. Pero Marcos, yo le digo a usted, Fox está haciendo bien su trabajo a sus ojos. A sus ojos de él. De usted. No, porque lo que necesita este país es un gobierno, no un locutor. Y él piensa que sí, que lo que necesita es un locutor porque le va a dar prestigio con la gente, porque lo va a conocer la gente. Sí lo van a parar en la calle. ¿Pero para qué? Eso es lo que tiene que averiguar él. Sin equipo de seguridad, a ver qué le van a decir. Pero finalmente le van a decir... nosotros que votamos por ti, o no votamos por ti, pero sí votamos en contra del PRI, no te pusimos para eso, porque una cosa es una campaña electoral y otra cosa es un programa de gobierno, ¿no? Y la responsabilidad no es solo de él, es también de su equipo, pero también de él porque él formó el equipo, o se lo formaron, ya no sé cómo está ahí. Pero cuenta, y te sobran dedos de una mano de los que son políticos dentro de ese gabinete. Pero fuera de ellos no hay nada más. Son empresarios buenos o mal intencionados. Ni siquiera son empresarios, son gerentes. O sea, son empleados de un empresario. Y con esa lógica no se puede dirigir un país. ¿A quién salvaría del gabinete? Ese que está en palabras. ¿Como escritora? ¿Eh? ¿Como escritora? ¿Eh? ¿Como escritora? ¿Hasta libro? Ella no escribió el libro, bueno. Ese también se corta. ¿Cómo hago pausas para que corten lo que va a censurar? No, falta ya. Marcos, a usted le gustan los cuentos. ¿Por qué no los cuenta si uno? No los cuenta el gobierno. Sí. No. ¿Por qué no los cuenta uno? ¿Por qué no los cuenta el cuento de la caravana? ¿Cómo nació la idea? El cuento de la caravana. Usted escribe un cuento para que se conozca la caravana. ¿Cómo la contaría en forma de cuento? Así en el lenguaje más sencillo, más cálido, lleno de humor. Y claro, Marcos, el humor se explica a través del drama. ¿Cómo contaría usted ese cuento? Bueno, supongamos que es en primera persona del plural. ¿Hasta el día de hoy? ¿Hasta el día? Hasta la madrugada del día. ¿Por qué no nos hacemos cuenta de que hasta su aparición en el Zócalo? Bueno, vamos a pensar así. Nosotros nos quedamos sin salidas. La única forma de hacernos fuerte era salir, era caminar. No teníamos ningún pie. Éramos minusválidos en ese sentido. Teníamos la voz y la mirada, pero teníamos que llevar esa voz y esa mirada a donde fuera escuchada y a donde tuviera dirección esa mirada. Entonces tuvimos que pedir prestado los pies de otros. A la hora que tuvimos que pedir prestado los pies de esos otros, tuvimos que construirlos, porque no existían. Entonces empezamos a hablarle al otro, empezamos a darle un rostro, el que otros le negaron, el que es un número, el que es un porcentaje en una encuesta, si es que le toca la suerte de que lo encuesten. Y empezamos a llamarlo, a interpretarlo, a darle rostro y a pedirle que fuera a los pies de nosotros, ¿no? Encontramos unos pies muy disparejos, quiero decir, el cuerpo que llevábamos, la mirada y los oídos que éramos,
y los labios que éramos eran muy pequeños para unos pies muy grandes. Finalmente, cuando empezamos la marcha, empieza una especie de muñeco grotesco, a la vista, a primera vista, un gigante, en una vista detenida un muñeco deforme y grande, unos grandes pies y un cuerpo muy pequeño, que fuera el tronco y la cabeza, ¿no? Ese muñeco grotesco empieza a andar a traspiés y empieza a tratar de convencer a los pies que no son suyos, que es de una u otra forma lo que ha tratado de hacer la caravana en cada momento que se detiene, de decir que no somos nosotros lo que está haciendo posible eso, sino el pie que nos está llevando, o sea, la gente que nos está recibiendo, ¿no? Este muñeco grotesco se encuentra con el problema de que los pies dicen que quien manda es la cabeza, porque así está la historia hecha, y que no ocurre que los pies manden a la cabeza. Y la cabeza necia con que los que tienen que mandar en los pies son los pies, ¿no? Llega un momento en que los pies y la cabeza dicen lo que todos están pensando y nadie se atreve a decir, que es que en el recorrido se dan cuenta que el mundo está de cabeza, que tiene el que no necesita y el que necesita no tiene nada. Finalmente, ese día, mañana, 11, llegan al lugar donde se puede voltear esto para un lado y para otro, y a la hora de que el mundo se voltea de nuevo, los pies descubren que en realidad era la cabeza, y la cabeza descubre que nunca dejó de ser un pie descalzo. Moreno, además. Tengo un escrúpulo. Tengo un escrúpulo y una preocupación. Ajá. Que lo más importante que usted tuviera que decirme, no haya yo acertado con la pregunta adecuada. No, si yo estaba aterrado, porque no sé cómo vas a tratar. Es una cosa que le importe muchísimo y que yo no haya tenido el acierto de preguntarle, Marcos. Yo creo que la pregunta que se están haciendo en la clase política. ¿Es sincero Marcos cuando dice que está dispuesto al diálogo y a llegar a la paz? Y la respuesta es sí. Lo único que tenemos para respaldarla es nuestra palabra. Realmente, si nos piden otra cosa, no tenemos otra cosa que dar. Pero tenemos la historia de lo que esta palabra ha significado. No podemos ceder en las tres condiciones, porque si cedemos faltamos a la palabra, y eso quiere decir que estaríamos en la posibilidad de subir nuestras demandas. Y la garantía que tiene el gobierno de que no vamos a subir nuestras demandas es que tampoco la vamos a bajar. Que si decimos una cosa, esa es. Eso es lo que yo quisiera que entendieran. No sé cómo hacerle, porque las señales que he dado no las entienden. Y a lo mejor si se desvelan y ven tu programa y escuchan, pues a lo mejor chicle y pega y me creen, pero realmente pues estamos sinceros. Si no lo creen, pues lo que estamos tratando es de hacer con toda la gente este movimiento para obligarlos a creer, ¿no? Nosotros tenemos ese compromiso. Muchas gracias. Un anuncio comercial. ¿Sí? No tenemos dinero para regresar. No. El camión se acaba el 16. Son dos. Se los son pegó. Dos. Ahí van dos. Uno de... ¿Ya? Hola. Pedro Infante. ¿Libros? ¿Libros?